¿Qué onda, mi Alejandro? ¿Cómo estás? Yo ya llegó Alejandro 2. ¿Ya llegó? ¿Sí, no? Alexis Alejandro liked the stream. Thanks for watching. Mal Alex y buen Alex. Todo bien, sobres. Vamos a llevarnos las relax hoy, ¿no? Para quitarme el mal sabor de Pepsi Man en Twitch. Saludos, banda, saludos. Emmanuel Praxidis liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Así es, Emmanuel. En vacaciones porque me sacaron las cuatro cordales. Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Gracias, GLaDOS. El lunes me acabo Pepsi Man. Ahora sí, el lunes me lo acabo. Para que no digan que me rajo con Pepsi Man. Frankly, this chamber was a mistake. If we were you, we would quit now. Oh my. Alejandro Perez liked the stream. Thanks for watching. No one will blame you for giving up. In fact, quitting at this point is a perfectly reasonable response. Todavía es temprano para rendirse. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Así debe de ser. Diego Andrés García Pino liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Todavía no. No tengo una postura en realidad sobre esa vaina, ¿no? De lo poquito que estábamos leyendo con el libro de Reteniendo lo Bueno, es que sí hacen una diferencia que no se debe confundir progresismo con posmodernismo, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. De hecho, me parece que lo definen bastante bien Saúl y Jorge en el libro. Nomás que ya no llegamos a esa parte. Dice Alejandro, solo quedan dos escenarios. Sí, así es. Pero van a ser los más difíciles, madre. ¿Ahora qué, Manuel? Dice Alejandro Pérez, Cuda, si los aliens existieran, tendrían el pecado original de Adán. Es que hay gente que dice que hay que predicarles la salvación. Pero me sería ilógico si no forman parte del pecado de Adán. Recuerden que les había compartido un artículo. Hace apenas un mes sacó Plato Stanford un artículo sobre el pecado. No lo he terminado de leer, pero está bastante completo. Y una de las cosas era... abordaba esta cuestión de el pecado primordial, el pecado capital. No, el pecado primordial, el pecado original. Y también abordaba el tema de la culpa. La culpa original. Hartas varas, ¿no? Uno pensaría que es un tema bien facilito. Sí, el pecado y ya, ¿no? Pero cuando lees el artículo, pues hay bastante trabajo en filosofía de la religión con respecto al tema del pecado, ¿no? Una de las cosas que decía, por ejemplo, es que si no todos, como que da argumentos tanto para los que defienden la idea del pecado original y hay otros como que no es necesario, ¿no? Entonces una de la idea es, por ejemplo, si sí hay
tal cosa como el pecado original, nada más lo que correspondería a los humanos, tal como dices, ¿no? Sería algo que nada más le pertenecería, por así decirlo, ¿no?, a la raza humana. Si existen aliens u otros tipos de razas, hablando de razas en el sentido de ciencia ficción, o los que viven, los que llegasen a vivir en otros planetas, Dios tendría que lidiar con ellos de distinta manera como lo ha hecho el ser humano. Dice Alex, el barco de Teseo puede ser aplicable al Jesús resucitado. Si fuese caso, ¿cuál sería el resultado? Nomás explícame bien cómo está lo del barco de Teseo. ¿Te refieres a cuando Jesús, en el momento en el que Jesús resucita, algo así por el estilo? No te entiendo muy bien. Hay una objeción que ya abordó Craig con respecto a la resurrección, que tiene que ver exactamente con eso. A ver si lo... ahorita en el siguiente, más adelante lo busco, porque no me acuerdo el nombre de la pregunta. Dice Manuel, también si existieran los aliens, estos también obtendrían la palabra de Dios. Pues como dije, Dios sabe cómo, si existen, Dios sabe, o sea, los planes para ellos serían muy distintos a los planes que Dios tiene para nosotros como humanidad, ¿no? Dios sabría cómo lidiar con ellos, ¿no? Si en algún punto llegamos a tener, por ejemplo, contacto con ellos, eso sería algo interesante, ¿no? Me imagino que sería algo que Dios tendría ya previsto desde que creó el universo. Y si realmente lo va a dejar, si realmente va a dejar que la humanidad viva hasta tal cosa, hasta esos tiempos, ¿no? Como vemos en las películas Star Wars y todas esas varas. Hello again. To reiterate, previous point. Momentum. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Thank you.
Jesus Giovanni Zatina Salas like the stream. Thanks for watching. Y entonces Gio dice Alexis, si antes de la ascensión me refiero a la doble naturaleza de Jesús en ese momento. Te voy a buscar ahorita porque habría que darle una lectura. Pero si hay una presión que le hacen a esta cuestión del cuerpo de Jesús que tiene que ver con las paradojas de Sorites. Más de que haya, si en un ratito que no haya preguntas, lo busco, ¿vale? Dice Karen, los aliens son los ángeles caídos para los cuales se les hizo el infierno. Estos no son perdonados por Dios por la cercanía a su santidad en comparación al hombre. De ahí que Satanás utilice a los ángeles caídos para acercar a la humanidad. No solo con la influencia para permanecer en el pecado, también utiliza a los ángeles para hacerlos pasar por aliens, que no es incorrecto, puesto que las huestes celestiales no son de este mundo como está implícito. Satanás quiso tomar el lugar de Dios y al no poder hacerlo se alejó con su familia humana. Porque el celestial permanece hasta hoy firme. Ok, Karen, solamente que de todas las cosas que dices, hay unas que sí encuentro fundamento en la Biblia, pero hay otras donde no. Por ejemplo, los aliens son ángeles caídos. Pero ¿en qué parte de la Biblia? Porque como estamos hablando de un tema meramente cristiano en su fundamento, cuando hablamos de ángeles, nuestra primera fuente tiene que ser la Biblia. Pero ¿en qué parte de la Biblia se menciona que los aliens son ángeles caídos? También lo que dice esto no son perdonados por Dios. ¿En qué parte de la Biblia también se menciona tal cosa? De ahí que Satanás utilice a los ángeles caídos para acercar a la humanidad. Igual, ¿en qué parte de la Biblia dice tal cosa? Si también utiliza a los ángeles para hacerlos pasar por aliens, ¿en qué parte de la Biblia dice tal cosa? Que no es incorrecto, puesto que las huestes celestiales no son de este mundo como está implícito. Eso sí. La de las huestes celestiales no son de este mundo. Jeremy Echo, Dero, share your stream. Cuda is now reaching the loss. Ok. Sí. Eso es un... Aunque sí viene escrito... Ahí te estás refiriendo a Lucifer. Y sí hay que hacer un poco de exégesis en ese aspecto, porque como tal, o sea, la idea de juntar a Satanás, o sea, que decir Lucifer del Antiguo Testamento y Satanás del Nuevo Testamento son la misma entidad, ¿no? Hay unos que te dicen que son seres totalmente diferentes, y hay otros que dicen que es el mismo a través de cierta exégesis, pero como tal, no, la Biblia no es explícita en ese aspecto, ¿no? Igual, ya no poder hacerlo, se vengó con su familia humana. Igualmente, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Hay ciertas... si tomamos, por ejemplo, Job, algunos relatos del... algunos confrontamientos de Jesús con Satanás en el desierto... Pero como tal, sería más una suposición. ¿Qué onda, Yesid? ¿Qué jueguito es? No se llama Emma. Pero eso dice Alexis, que si te bajes de la autoestima. Sí, May. Nomás, ¿cómo que qué jueguito es? No se llama Emma. ¿Cómo que no vas a...? ¿Cómo que qué juego es? Ahí denle van al Yesid. Dice Giovanni, el vato gordito donde tomas tus cursos y es un crack en el argumento moral. Pregúntale al Yesid, a ver qué te va a decir. Lo que pasa es que el campo de estudio de Bagat es totalmente la axiología. Es puramente y principalmente lo que tiene que ver con la ética. Así es, Yesid, son juegos, es un juego, aunque tiene la perspectiva de un shooter, de un juego de disparos, se enfoca más en, es un juego considerado del género de acertijos.
Geopause like the stream. Thanks for watching. Left 4 Dead. No me gustan esos juegos. Bueno, ahorita continuamos leyendo, ¿sí no? The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. No bebas del agua, my man. Prohibido beber del agua. Solito me torcí, mae. Dice el Emanuel, hace tiempo un compa me comentaba una idea loca, que si Dios crió a los aliens, pero no fueron el resultado esperado, y después crió a los humanos, pero los aliens buscan venganza de nosotros. ¿Sabe? Tal vez por eso Dios no ha permitido un acercamiento con ellos, como si nos estuviera ocultando y protegiendo a la vez. Pues es más o menos lo que estaba comentando aquí o sea, como ficción está chida, ¿no, Mai? Dice que sí. Por cierto, Jairzin, ¿cuántos años tienes? 37. ¿Por qué el nombre de Jerko está en la esquina inferior derecha? Ah, porque... Ve, en la parte superior izquierda, ahí van los que se suscriben a la página, ¿no? Como de la misma manera que te suscribes a Twitch, pero aquí a la página, ¿no? Abajo son los que le dan like a la página, like o me siguen. Acá arriba en la parte superior derecha son los que hacen donaciones, y los que están abajo donde están dando el tiempo son los que dan estrellas. Yo voy a irme. Dice Karen, el segundo 2 de Pedro 4, Dios no perdonó a los... Pero la cuestión es dónde está todo lo demás, ¿no? O sea, sí. Fíjate, sí, hay algo bien interesante, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, oscuridad para ser reservados al juicio. Pero eso sería totalmente diferente a lo que está hablando de los aliens, ¿no? Porque de nuevo, si hacemos esta comparativa con el Apocalipsis, donde ahí vuelven así todas estas como que teorías, como tal, estos ángeles, el mismo versículo te está diciendo, están ahí encerrados, pero ellos no pueden ser los aliens, ¿no? No, Karen, dice, no de este mundo igual a alguien. Um.
cuando está utilizando la palabra mundo en la Biblia, en ese contexto se refiere a lo que en inglés sería realm, lo que sería como reino, o ¿cuál sería el nombre? Plano, por así decirlo. No se está refiriendo a planeta, ¿no? No son de este planeta, ¿no? Cuando hablamos de alien, sería cualquier ser vivo inteligente ajeno al planeta Tierra, ¿no? Pero no está hablando. La Biblia, cuando hace por nada, cuando dice de mundo, no está hablando en el sentido de nuestro planeta Tierra, ¿no? No está hablando en el sentido de, por ejemplo, cuando Jesús también habla de porque mi reino no es de este mundo, no se está refiriendo a que el reino de Jesús es el planeta Tierra y su reino se encuentra en Marte, en Uranos o en Halo, ¿no? No sé, alguna, ahora sí fuera del planeta Tierra. Está eso refiriendo a ese sentido de como reino terrenal, reino celestial. En inglés, en español no hay un. No hay un. Hay una palabra, pero en inglés es realm y se entiende. No es lo mismo en inglés realm, world and planet, ¿no? Si Jorge Gil mencionó algo parecido. Pero que Jorge Gil mencionó algo parecido a lo que yo estoy diciendo, o a lo que está mencionando Karen. Dice que en primer lugar no se ha comprobado la existencia de vida inteligente extraterrestre, y en segundo lugar es absurdo considerar que serían ciervos. Sí, es la idea, ¿no? Pero bueno, pero no. En parte sí, en parte no. O sea, ahorita estábamos hablando al principio de posibilidad, ¿no? Es posible que existan los Kinglons, los Covenant. ¿Qué otra raza alienígena te gusta, no? Pues sí, es posible, ¿no? Es probable, ya viene entrando un poquito a lo que estás diciendo, ¿no? No se ha comprobado la existencia, a menos que te tomes en serio los videos donde están haciendo disección a los grises. La sacó del TikTok. A ver, va de nuevo, ¿qué fue lo que fallé? ¿Qué es lo que...? ¿Ahí está, no? Sí, nada más me tenía que esperar. Optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject Hong Kong, here. Nada abierto.
Okay, ya. Se me cruzaron los cables aquí. Ahí está mi pana. Creo ya se van a empezar a juntar los comentarios como siempre. Voy a tardar en leer sus comentarios porque estoy yendo a vuelta de rueda. Dice Yesid, Wolf Bucket es probablemente el uridito más respetado en el mundo en la apologética moral. Es un espectáculo su tetralogía con Walsh sobre el tema. Ahí está. Si alguien sabe, es Yesid. De hecho, tiene su sitio web, se llama Moral Apologetics. Así, como tal, nada más se enfocan en el argumento moral. Dice que... Bueno, le está respondiendo al aire. Ahí le voy a dejar que... ¿Qué onda, mi tío? ¿Qué cuentas? Dice Jeremy, ahora los jóvenes se vuelven ateos con los videos de Dallas Review en TikToks. Dice Rafael, ¿qué onda, Cuda? ¿Alguna vez consideraste hacerte calvinista? En esta visión del calvinismo, me parece una opción viable, ¿no? No hay que entender, cuando se habla del calvinismo y el tema del libre albedrío, no hay que entender que somos como robots o marionetas, en el sentido de que literalmente todas nuestras decisiones están controladas por Dios. Sí, ese es un tipo de calvinismo, ¿no? Pero no es el único en ese sentido. Hay un tipo que te dice que es esto. Somos libres. O sea, todas nuestras decisiones acá que tomamos realmente son por decisión nuestra, ¿no? No es que Dios nos esté utilizando como marionetas, ¿no? Como títeres. Pero lo que se dice es que no hay mundo posible en el que hagamos algo diferente. Es decir, no hay mundo posible en el que yo hubiera elegido de otra manera. No hay mundo posible, ¿no? En ese sentido, ese calvinismo sería del tipo de que todo lo que hacemos aquí, todas nuestras decisiones son necesarias, incluyendo el acto de creación de Dios, sería un acto que sería necesario en este sentido, ¿no? Digo que es es una opción viable en el sentido de que en la práctica es imposible saber. Es como este tema del solipsismo o este tema del de que estamos en la Matrix, ¿no? De que son posibilidades y no hay manera de refutarla. Al menos el caso de la Matrix. Un razonamiento de evidencia empírica, porque pues nos está rodeando la Matrix. Entonces la idea de este mundo en la práctica no podría, o sea, en la práctica no se definir este mundo en el que decimos tener libre albedrío y en el que hubiéramos podido hacer otra cosa, no se diferencia del mundo en el que hacemos las cosas, tomamos una decisión aquí y hay un mundo posible en el que tomamos una decisión diferente, ¿no? En la práctica pues, no hay forma de, en realidad no hay forma de saberlo, ¿no?
podría ser el caso de que estemos viviendo en este mundo en el que nuestras acciones son necesarias, ¿no? Pero ahí el que sabe más del tema es el Yesid. Ahí voy a dejar que responda. Si es que todavía ando por acá, dice. Esa idea de los aliens como ángeles caídos proviene de la terrible exégesis de Armando Alducin. También hay una idea que se vino por la cuestión de las abducciones, y de hecho es la misma, creo que es también por en lo que se basa Armando Alducin. Bueno, ahorita no sé, pero que me imagino que todavía mantiene esta idea. O sea, hay una razón de por qué pensar que los aliens son, en este caso, demonios, o en específico ángeles caídos, por el tema de las abducciones, ¿no? Se registran casos de personas que tienen estas experiencias de haber sido abducida por aliens. Tienen estos como recuerdos de haber estado en una sala luminosa y seres que le empiezan a hacer experimentos y cosas por el estilo. Y hay algunos casos en los que la persona que tiene esta experiencia se acerca a la iglesia, empieza a orar, empieza a tener contacto, por ejemplo, con sacerdotes, de que los vean, y hay casos en los que se llega a exorcismo y están documentados, ¿no? Y resulta que estas experiencias sí dejan, se desaparecen, ¿no? O sea, la persona ya no tiene esta experiencia, ese recuerdo de que por la noche los visitan y se los llevan, ¿no? Entonces, este tipo de testimonios sirven para darle soporte a esta idea de que los aliens son ángeles caídos o demonios, ¿no? Debate en comentarios del stream. Sí, es lo que vi. Me voy a poner a jugar en lo que ustedes debaten. Que ya no los molesto. Ya vi que se puso chido el debate en los comentarios. Francisco Adama liked the stream. Thanks for watching. Kevin Pakukili. What? Oh. Caray.
Sobres, ¿qué más dicen por aquí? Teams humanos o team aliens. Si quieren, me pierdo puros marcianitos. Dice Lerick, me gustaría ver fuentes académicas que no sea Armando Alduci, que sostengan que los aliens son sus demonios. Estaba pensando en algunos, pero como dijiste, académicos, no, me desconozco. Dice Rafael, ¿crees que el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas es un buen argumento a favor de la existencia de Dios? ¿Qué pasó, mi Rafael? De hecho hice un streaming, no sé si ya lo viste, donde abordé exactamente unos papers sobre el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas. De hecho, Yesid estuvo presente en ese streaming porque leí un artículo de él. Y te voy a dejar el link, pero la respuesta corta. Bueno, déjame el primero encuentro esta vaina. ¿Qué juego? Dice. Ah, ya lo encontré. Básicamente no me convence el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas porque la opción que dice Cray que si Dios no existiera, el mundo sería un caos que es imposible de imaginar. No estoy de acuerdo con esa afirmación. No me parece probablemente verdadera. No es que esté diciendo que la imaginación, lo que es imaginable es concebible y lo que es concebible es posible. No estoy yendo por esas vainas, pero a la misma razón, de no poderte imaginar un mundo así, para mí es razón. Al menos es una razón de peso para creer que tal mundo de hecho no es posible, ¿no? O sea, Craig dice que ese mundo sí es posible, un mundo caótico, ¿no? Que es imposible de imaginar. Lo curioso es que Craig no dice imposible de concebir, ¿no? Dice que no es posible de imaginar. Pero esa es la razón por la que a mí el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas no me convence. A mí me parece que ese mundo caótico, yo digo que es imposible, ¿no? Dice Yesid, oye, ¿ese juego tiene algún final o una especie de ciclo repetitivo? Ah, sí, tiene un final. Lo que ocurre, Yesid, es que este juego nada más fue como un juego secundario o desbloqueable del juego principal de High Life. No sé si conozcas el juego de High Life. Y yo creo, y si dices que no, si Yesid dice no conozco el juego de High Life, yo creo que aquí los que están viendo el stream van a agarrar una pistola y nos va a agüitar el día Yesid si dice que no conoce High Life. La neta, Mike, la neta, nos va a agüitar a todos el día. Pero el juego principal que salió se llamaba High Life. Creo que fue en el 2. Y uno de los juegos, minijuegos que venía en ese juego era este juego. Entonces por eso, si te das cuenta, no hay como que una historia detrás. Nada más parece un escenario tras escenario en el que tú resuelves un acertijo. Aparentemente no hay una historia.
Pero fue por esa misma razón, porque no es un, no fue planeado como un juego independiente, fue nada más planeado como un minijuego para los que jugaron High Life. Pero los creadores no se esperaban que la recepción que tuvo este minijuego en High Life, a tal grado que sacaron una secuela, pero ese juego sí ya tiene una historia, o sea, ya hay una historia detrás, le impusieron una historia y ya hay diálogos entre el personaje que estás ocupando y la IA que estás escuchando. Aquí nada más te ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Solo estás como un... te limitas a escuchar nada más la voz de la... de GLaDOS, ese se llama la IA. Mientras que en el... en la secuela ya hay como que... aunque tú no hablas, sí, la IA ya tiene una relación, una plática más personal contigo. Dice el DJ, promociona mi página de waifus católicas. Pues pon el link ahí en el chat, Dio. Puedes ponerlo. De todas maneras, como es chat, creo, no sé si aparezca el link. Con el Dio, dice, en la Biblia los ángeles son un recurso por el cual no usar el nombre de Dios. Incluso la idea de estos es tomada de la mitología persa y babilónica. ¿Qué hubo con el Dio? Con el Dio. Ah, sí, aquí el debate en los chats va a estar machín, mae. Dice Yesid, la neta, yo quiero conocer un alien. Si existen, serían curiosos. ¿Cómo será su forma de razonar y ver el universo? Fíjate que a mí también me llama esa atención. Hay dos casos que a mí me gustan de cómo representan a los aliens. Uno es en un libro que leí hace mucho tiempo, se llama El cálculo de Dios. Aquí los extraterrestres, cuando llegan a la Tierra, lo que ellos están buscando no es... es hablar con los científicos, ¿no? Y discutir sobre la existencia de Dios. De hecho, lo que estos aliens andan buscando son pasajeros. Porque andan en un viaje en busca de lo que ellos consideran que es el creador del universo, ¿no? Es una idea bastante interesante porque... ellos son una, como tal, son una raza alienígena avanzada, pero ellos definitivamente creen que el universo no pudo haber sido creado, que el universo no pudo haber sido el resultado de la nada o del caos o del azar, ¿no? Que sí debe haber una un creador no trascendental, porque al final la idea en el libro, lo que buscan es ir a buscar a Dios. Con su tecnología tienen ciertas pistas con el que pueden llegar a buscar Dios. Quién sabe qué Dios sea el que estén buscando, pero la idea es esa, ¿no? Entonces me gusta esa manera en la que retratan a los aliens. Y la otra es en la película de... apenas salió, creo que se llama La Llegada. Y es una película porque me gustó mucho, porque fue una película que salió cuando yo estaba estudiando lingüística, cuando estaba estudiando Introducción a la Lingüística. Y me gustó mucho esa película porque la idea es esta comunicación de cómo sería la comunicación entre los humanos con los extraterrestres al tener un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Y hacen mucho de las herramientas y de algunas cosas que son muy... ¿cómo decirlo? Experimentos mentales, llamémoslos así por el momento, no tengo el nombre, que se dan en la lingüística, en la cuestión de la traducción, el significado y todas esas vainas. Y
Dice Jeremy, Craig no ha hablado de los aliens. Sí, hay un video de él. Y él lo que dice es lo mismo que yo había dicho al principio. Que si existen, Dios tiene un plan para ellos. O sea, si existen los aliens no van a ser como que una raza que está olvidada por Dios. O sea, o sea, Dios tiene un plan para ellos, ¿no? La salvación, si es que ellos también pecaron y toda la cosa, para nosotros es mera suposición, ¿no? Pero Dios tendrá su plan para cada uno de los seres que Dios haya decidido crear en este vasto universo, ¿no? Es más la idea principal de Craig. Y lo otro que menciona es que él dice que la idea de los aliens es más compatible bajo el teísmo que en el que no. Es más compatible la existencia de los aliens en el supernaturalismo que en el naturalismo. Dice Anders López, el argumento Callan en su premisa 2 está sustentada solamente por la ciencia. No hay ni una sola versión del Callan. O sea, el Callan es una familia de argumentos cosmológicos. No hay ni uno solo que su premisa con respecto al comienzo del universo sea exclusivamente o únicamente con la ciencia. No hay ninguno. La versión de Craig, la versión de Peter es Williams. Y aún no leo la versión de Andrew Luck. Pero al menos la versión de Williams, la de Craig, no recuerdo quién más. Utilizan la evidencia científica y el razonamiento filosófico, dice Anders. Y si es así, eso no haría que tal premisa pueda ser débil debido a que la ciencia puede ir cambiando mientras se van descubriendo más cosas, ¿no? Bueno, la respuesta es eso, no, porque no hay ningún argumento cosmológico Callan que exclusivamente la premisa de comenzar a existir se justifique con la evidencia, ¿no? La otra cuestión de la ciencia va cambiando. La cuestión es que una cosa es que la ciencia vaya cambiando y la otra es que se vaya acercando más a la verdad, ¿no? Porque uno tiende a pensar, cuando uno habla de que esas objeciones dicen, no, es que no debes basar tu justificación de que el universo comenzó a existir en la ciencia porque la ciencia es cambiante. Es como si dijera que la ciencia no tuviera un método para acercarse a la verdad y solamente estuviera tanteando, que se dejara de llevar por lo que va descubriendo a tal grado de que puede llegar a posturas totalmente opuestas, que puede ser que sí es el caso en algún momento con, por ejemplo, como tal el universo, ¿no? Si era eterno, tuvo comienzo, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo en la defensa del ajuste fino del universo, la idea es que conforme va desarrollándose la ciencia, cada vez es menos cambiante, ¿no? O sea, tiene mejores instrumentos de medición que le van a permitir acercarse a conocer la realidad como es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay muy pocas expectativas de que haya evidencia que indique que el universo es eterno, ¿no? Es una posibilidad, pero no es probable, ¿no? Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Thank you.
Yego Gomez Vargas sent 10 stars. Eric Sozan Joven Sito. Ahora nos ha hecho un mensaje, Yerko. Yo de Yerko. Hay que verlo por cast. Dice el GC, solo bromeo, no sé cómo hacer los streams. Lo que me da curiosidad es por qué es más popular la idea de que los aliens son más avanzados que nosotros y de que en la mayoría de los casos serían una amenaza para nosotros al ser invasores y o cosechadores de planetas. Yo no recuerdo en qué libro fue. Creo que es en este mismo libro del cálculo de Dios. O fue en el de Ilión y Olimpo. Pero mencionan eso, no recuerdo si fue en el de Ilión y Olimpo o en el cálculo de Dios. Creo que fue en el de Ilión y Olimpo. Hay dos robots, Orfu de Io y no me acuerdo el otro nombre del robot, pero viven en las dunas de Júpiter. De hecho, hay el nombre de Io.
Y algo que comentaban era lo que decía Daniela, que en la ciencia ficción se tiende a pensar en que los alienígenas, si existen en el universo, son de diferente, como que de nivel de inteligencia, va a haber unos más avanzados y otros menos avanzados, pero lo que decían era que probablemente todos tengan el mismo nivel de inteligencia y de desarrollo tecnológico y científico, ¿no? No recuerdo cuál de los dos libros fue, ¿no? Dice Eric, sos un jovencito. Ah, eso fue lo que puso el Yercot. Dice, los ángeles y en la Biblia eran aliens porque son seres extraterrestres. Ya, lo mismo que habían dicho al principio. Dice, familia, recomiendan algo para ver en Netflix. Depende de cuáles sean tus gustos, mi Yesit. Fan de Tiliches. La Torre Oscura. Está palomera la de la Torre Oscura. Yo la vi. No, la serie de The Rain está bien aburrida. Terminé de ver la primera temporada porque ya llevaba más de la mitad. Pero se vuelve un fastidio los personajes. Y todo el misterio que tenían los primeros capítulos de este mundo posapocalíptico se desvanece y pasa a ser una serie pitera de adolescentes que nada más buscan. Ah, se vuelve rechafa de la primera. De la segunda mitad de la primera temporada. Pero a lo mejor le gusta al Yesid, porque creo que al Yesid le gustan esas series de adolescentes pedorrengos. Creo que a él le gusta la de los 100, algo así creo que sí se llama esta serie. Entonces, si le gustó los 100, yo creo que le gusta The Rain. Vinland Saga estará en Netflix. Oh, ¿en serio? Decides Boomer. Half-Life. El Yesid no conoce Half-Life, Mike. No lo puedo creer. Dice Rafael, ¿qué me aconsejarías para hablar mejor el inglés? Ahí te quedo mal, Mike, porque yo no sé hablar inglés. Prácticamente el inglés yo lo entiendo un 95%, Mike. Casi no tengo problema en leer, en entender el inglés escrito. El inglés de oídas, 80%, 90%, dependiendo quién esté hablando, ¿no? Hay unos que hablan y no les entiendo mucho, y hay otros que hablan y les entiendo clarito, mae. Pero yo hablado no lo sé, no sé, no. O sea, mi inglés hablado y escrito no es bueno. O sea, para yo escribir en inglés, yo tengo que apoyarme en el Google Traductor. Y para hablar en inglés, igual me apoyo en el Google Traductor, pongo cómo se escucha una palabra. Yo no sé la gramática inglés, o sea, para hablarla no sé, y la pronunciación, mi pronunciación es pésima, ¿no? Entonces ahí te quedo mal. Alejandro, hablar con nativos, pues sí, eso sería para alguien que sabe hablar inglés fluido, hablar con nativos. ¿Qué juegos de guerras y estrategias recomiendas? Ninguno porque no me gustan esos géneros. Dice Daniel Godínez, oye Cuda, ¿qué te dijo Bogardus de tu pregunta del sustento bíblico del dualismo considerando los vatos que le quieren hacer al cristianismo fisicalista? Me tuve que ir del stream. Ah, Bogardus dijo que, por ejemplo, que todos los cristianos que son fisicalistas, como Van Inwagen, Trecton, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este Mike? ¿Merris? ¿Mor? ¿Trecton Merris? ¿Cómo se...? Yesid sabe cómo es el nombre de este Mike, porque Yesid ha leído todo.
Strecton. No recuerdo su nombre. Solamente me he leído un libro de él, que ha sido el de... ¿Qué es? Verdad, objeto y ontología. No me acuerdo el nombre, lo leí hace mucho tiempo. Trecton Merris, algo por así. Y otros. Lo que le decía Borgardos es que ellos, las razones que dan para ser fisicalistas dentro del cristianismo, no son razones ni teológicas ni razones bíblicas, son razones filosóficas y razones científicas. Porque ellos no pueden apelar a la Biblia, y Bogardus mencionó 3 o 4 casos de que la Biblia es clara en cuanto a la existencia del alma como una sustancia inmaterial, ¿no? El caso de Jesús, cuando habla de que temed aquel que puede destruir el... ¿Cómo es este versículo que se usaba un montón? Que no solo puede destruir el cuerpo, sino el alma. Ahí está hablando Jesús de que el ser humano, las personas, están compuestas de dos partes, ¿no? ¿Qué otra mencionó Pablo? Pablo mencionó cuando decía que cuando él estuvo en el tercer cielo, como el grupo este, él decía que esto solamente pudo haber sido posible no en el cuerpo físico, sino en el alma. Mencionó algunos pasajes del Apocalipsis, no más que con cuidado por el tipo de género que es el libro. No es como que una fuente muy fiable a la hora de hablar de fundamentar la existencia del alma como algo inmaterial por el mismo tipo de género. Y no me acuerdo cuál fue el otro que mencionó, pero la idea es que en el Antiguo Testamento parece haber... Es en el Antiguo Testamento donde parece haber esta idea de que el alma... O donde te podrías apoyar en un fisicalismo sería en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero que el Nuevo Testamento parece que es muy claro la cuestión de la existencia del alma, ¿no? Y que los cristianos que son fisicalistas no lo hacen por razones bíblicas, ¿no? Ay, 230 comentarios, may, no puede ser. Bueno, si no llego a leer todos, ni modos, may. All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Rodolfo Ruiz Matter Like the Stream. Thanks for watching. Thanks for watching. Aquí, ¿cómo está la vara, May? Aaron Guerrero liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Ah, qué gil. Carla Chain Villa liked the stream. Thanks for watching. Gracias.
No, no, ya valió cabeza. Sí, a ver. Dice Paco Kili, lo siento, está súper chafa. ¿Qué van a decir? No sientes las series del Yesin. Dice el Yesin, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen al rechazarlos, bien. Trenton Merricks, ahí está el nombre, sí. Estaba con el nombre, pero sí, es Trenton Merricks. Dice el Jeremy, ¿a Dios le importa si uno es vegetariano o no? Yo digo que no. Dice, Jesse le sabe a los autores, pero no a los huevos. Un alma por otra, dijo el Thanos, así es. Ay. Por ejemplo, aquí vemos gente que está balanceada, ¿no? Entre los videojuegos y los autores. Y los libros. Jehaziel López, like the stream. Thanks for watching. Ni el chispos. El compuesto iliomórfico. Ah, esa fue una de las posturas que abordó Bogardos. Pero dijo que estaba chafita, que no la arma. Tingizid. Dice Anders López, Scuda, ¿dónde surgieron los demonios? ¿Creen que van a estar operando? Fíjate que no recuerdo a quién le hice esa pregunta. Pero deberían hacérsela a Jorge Gil en este sentido. Exactamente, por ejemplo, tenemos esta idea de que los demonios están esparcidos en el planeta Tierra, haciendo maldades. o al menos en el sentido, por ejemplo, no maldades, pero sí al menos la Biblia habla de la posesión demoníaca, ¿no? Y habla esta idea de que nuestra lucha es con las huestes celestiales, o sea, con los demonios, ¿no? Y una de las preguntas que yo creo que a lo mejor ustedes se han hecho aquí como el Anderson, como el niño, es... es una pregunta que no va a tener respuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos demonios hay en comparación con la cantidad de seres humanos en la Tierra? Como para que cada humano se esté cuidando de ellos, ¿no? imagínate que en realidad cuando la Biblia habla de que, regresando al tema del principio, ¿no? Que se llevó que la tercera parte de los ángeles, ¿de cuánto estamos hablando, no? ¿10? Porque solemos pensar en un millón o algo así, ¿no? Pero ¿qué te gusta? ¿Que sean 100? ¿200? Entonces tienen harta chamba en el planeta Tierra, ¿no? Somos ya pegándole a los 8 mil millones, me parece, si no es que ahorita se me borran las cabras, se me van las cabras, tendrían harta chamba, ¿no? Pero son preguntas que en realidad no son, o sea, no son de importancia, ¿no? O sea, son preguntas que no tienen respuesta, pero igualmente son preguntas que yo considero como vacuas, o en el sentido de que son teológicamente inútiles, por así decirlo, ¿no? No creo que la respuesta a esa pregunta sea una de la que te tengas que preocupar por responder, ¿no? Dice, va, este comentario lo leerá en media hora, en 6 minutos, según lo que me está diciendo el Facebook. Cuando me inviten, bro, ya no me inviten, ya no inviten al chido del Minecraft, ya ves. Ni lo va a leer. Es que son un montón, man, no puedo leer todos. Nomás estoy deteniéndome los que me podrían llamar la atención. Dice Jaciel, Cuda, dile al Fernán que deje de ser tan marrano.
hay que llamar al, ¿cómo se llama? A la señora arcaica, la, ¿cómo se llama esta? Que siempre se agarran entre ellos, se agarran entre Fernán y la señora, ¿cómo se llama? La señora teóloga arcaica, una jalada así, que a nombre de parodia del señor arcaico, creo que la señora arcaica teóloga, una vaina así. Hay que llamarlo para que esté discutiendo con Fernán. Dice Yesid, en poco saldrá mi defensa del dualismo emergente, ya que hablan de filosofía de la mente. Fíjate que eso me llamó algo de atención del stream, de la entrevista de Bogardus, porque en los tipos de dualismo y fisicalismo no mencionó el dualismo emergente, se enfocó en el sustancial y en el de propiedades, pero no mencionó el dualismo emergente. O sea que Yesid, estás... Se puede decir que estás del lado de los poquillos que sostienen el dualismo emergente. Dice Giesel, Kuda, los furros serán salvos. Dentro de la... dentro del fandom furry, lo último que supe, la última encuesta que se hizo con respecto a las creencias religiosas, creo que un 60% es ateo, mientras que... si era un 60%, no recuerdo más. Pero lo que sí me llama la atención es que mínimo, creo que recuerdo que mínimo el 40% del fandom furry es cree en algún tipo de religión. Yo creo que el 30% sí será como cristianos. Dice Yesid, el dualismo emergente es un tipo de dualismo de sustancias, al menos en la versión que sostengo. No te dejes llevar por las etiquetas. El tradicionismo de Morland, de hecho, es un dualismo emergente, pero a una versión que rechazo. Ya estás. Habrá que esperar a que saques el artículo entonces. Ahí está, ya me puse al actualizado con los comentarios. A ver ahora sí cómo está la cosa aquí. Complimentary victory lift has been activated in the main chamber.
ahí está. Sí, papá, a fuerza. El 30% es Cristiani y me parece que el, creo que el 10 o el 5% es judío, son de los innombrables. Pero no, la mayoría no es atea, porque también hay una gran parte que es agnóstica. O sea, furros ateos habrá como un, si recuerdo bien, debe ser como un 30-40%. Creo que son más, se consideran más agnósticos. Si aquí amamos al Estado de Israel, shalom, no sea mal. Dice Kuda, ¿consideras el ACK de Craig? Bueno, últimamente he visto críticas a la segunda premisa, pero ya la abordé anteriormente. O sea, yo sí lo considero, bastante bueno el argumento. De hecho, es por quienes más se inclinan a creer en la existencia de Dios. De hecho, te das cuenta porque, por ejemplo, en sus debates o en las discusiones que ha tenido Craig, nunca ha tenido como que un rival que él realmente refute su argumento. Y un caso es, por ejemplo, Cosmic the Skeptic. Cuando tuvo su charla con Craig, él cambió de parecer. La visión que él tenía del Callan, dijo John O'Connor, que le parecía ahora un argumento, aunque no lo convencía del todo, al menos ahora lo consideraba un argumento serio, o sea, de tomar en cuenta. Dice Jesse, ¿qué críticas? He pensado en hacer una defensa del Callan algo extensa, más extenso de lo que suelen ser mis escritos, debido al clima de la controversia de las últimas semanas, y también en parte debido a la mala impresión que me han dicho que dejó el diálogo sobre el Callan en Rincón Apologético. Sí, ahorita se ha venido haciendo esta idea. De hecho, por ejemplo, lo último que fue, pues lamentablemente, han sido como que en Latinoamérica, sí digo lamentablemente, porque han nacido los filósofos de corte tomista, los que están empezando como que a abarcar más, ¿no? Son los que están como que teniendo más adeptos. Y la última crítica fue de parte de Agustín Echavarría en su streaming de preguntas y respuestas. La preguntaron sobre qué opinaba del argumento cosmológico de Callan, y él dijo que el argumento no le convence por las razones que mencionaron anteriormente. Que él decía que la existencia de Dios no se puede demostrar por la ciencia, ¿no? Cosa que el argumento de cosmológico de Callan no hace. Pero básicamente la idea que él decía es que no le convencía el argumento porque no puede haber premisas justificadas con evidencia empírica que justifiquen el inicio del universo. Igualmente no puede haber razonamientos filosóficos, ¿no? Y cuando mencionan los tomistas estos, por ejemplo, Atkins, con quien va a debatir Craig, es porque están muy comprometidos con las vías tomistas y con la metafísica aristotélica, ¿no? Esa es la idea de que si tú aceptas la metafísica aristotélica del cambio, del acto de la potencia y el acto, pues uno pensaría que el universo es
eterno, como lo decía Aristóteles. Aristóteles, pues, esa era su idea del universo eterno, porque esa es la conclusión lógica a la que llegas si tú sostienes la metafísica del acto y la potencia. Pero choca. Es normal que los tomistas choquen entre la creación del universo, que es lo que afirma la Biblia, y un universo eterno, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté a Gustavo Echevarría con respecto a la premisa del Kalman. Yo le pregunté, le hice las siguientes preguntas. Le dije, le pregunté, ¿cuál era su postura con respecto al origen absoluto del universo? Le pregunté si creía en que el universo comenzó a existir o no. Adolfo Ruiz Mata sent 99 stars. Cuda. Hey, un mundo posible donde arresto, mister. Gracias, Rodolfo, por los beats. No, no son beats aquí son estrellitas. ¿En qué estaba? Ah, sí. Le pregunté a Gustavo Echevarría cuál era su postura con respecto al origen del universo. Si creía que él. Si él tenía la creencia de que el universo comenzó a existir, tiene un origen absoluto. Y si sí. ¿Qué es lo que lo lleva a creer en el origen del universo? ¿Se creía por fe, en el sentido secular de que creía en el inicio del comienzo absoluto del universo en contra de la evidencia o en ausencia de evidencia? ¿O creía en el origen absoluto del universo por razonamientos filosóficos? O sea, por evidencia, en el sentido amplio que incluiría razones intelectuales o argumentos filosóficos. Y lo que me gustó, lo que me respondió Echevarría fue que él cree en el origen absoluto del universo por fe, como lo declaran los concilios. Me nombró dos concilios. Entonces él se. La misma razón por la que Atkins, con el que va a debatir Craig. Yo creo que también es la misma razón por la que Fraser, que también ataca en el Kalam, es porque es su compromiso con estas declaraciones del concilio, que el origen del universo debe ser algo que se debe aceptar por fe, no por razonamiento, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, no, a mí no me parece argumentos en contra del Kalam, es más simplemente rechazar las premisas por un compromiso que ellos tienen con las declaraciones de los concilios, ¿no? De aceptar el universo, el origen del universo por fe, ¿no? Déjenme busco el comentario de Rodolfo. Ahora sí, dice Cuda, hay un mundo posible donde eres tomista. De acuerdo a la metafísica de los mundos posibles, sí, Mike. Ahora sí me regreso. Voy a poderle responder a sus preguntas porque ya aquí es muy noche y ahora le tocó descansar a mi jefe. Entonces no le quiero hacer demasiado ruido con el streaming. Yo nada más veo aquí que hay preguntas si este. Pero ahora sí, si todavía está Yisid, básicamente esa es la crítica en general que se le hace al Kalam, ¿no? Esa fue la crítica que le hizo Gustavo Echevarría al Kalam, pero quería salir de la duda y esa fue la respuesta que me dio, ¿no?
en realidad el rechazo de los teístas al Kalam suele venir de católicos que están comprometidos con las declaraciones de los concilios y los que están comprometidos con la metafísica de Aristóteles del acto y la potencia, ¿no? Que los lleva, pues sí, a... Algunos tomistas son, con miedo de ser criticados, dicen, se me fue el nombre. Hay unos que dicen, es posible que el universo sea eterno, ¿no? Así te lo dicen, es posible que el universo sea eterno, ¿no? Por eso yo utilizo las vías tomistas, porque las vías tomistas, por ejemplo, en el caso de la segunda vía, pues no son argumentos que es en los que dependas del paso del tiempo, del origen del universo, sino de jerarquías, ¿no? De rangos. Los que no quieren ser criticados, pero los que no tienen pelos en la lengua, como Echeverría, Fraser, ellos dicen, pues a mí no me gusta el Kalam, porque yo sí sostengo que el universo, el comienzo del universo debe ser una cuestión de fe. Pum, se acabó. Pero si lo ves por ese lado, no hay ninguna objeción buena en contra de la segunda premisa del Kalam. Sale. Gracias a todos a los que estuvieron por aquí. Me retiro, gente. Ya es noche aquí. Me la pasé todo el día chambeando y en el curso de Baguette. Gracias a Rodolfo, gracias a Jerko por las estrellitas. Rodolfo, para el que esté interesado, para la gente que apoya con estrellas, en mi Discord yo les tengo un canal privado para gente que me apoya suscribiéndose en Twitch, en Facebook, que manda bits o que manda estrellas. Y para ustedes tienen disponibles todos mis escritos que hago para los videos o artículos que no tengo para la gente. O sea, para la gente que sigue mis streamings, tengo varios recursos que son gratis, pero para los que donan o apoyan el streaming con estrellas, les ofrezco los escritos que hago. Por ejemplo, mi respuesta a Gustavo Romero sobre la paradoja del carpintero está disponible para los que me han apoyado con estrellas. Igualmente, el escrito que estoy haciendo ahorita de para Cross Examine es un video que, si me da tiempo, el sábado voy a estar haciendo un live sobre una defensa o una explicación sobre qué es lo que quiere decir Craig con el análisis de comenzar a existir. Ven que Craig tiene un análisis de comenzar a existir, que son cuatro cláusulas. Voy a estar haciendo un live con respecto a eso, porque muchos no entienden exactamente el análisis, no les queda claro qué quiere decir Craig con su análisis de comenzar a existir. Entonces voy a estar haciendo un like explicando eso, y el escrito, el que estoy haciendo, ese va a estar disponible, aunque el video va a estar disponible para todos. El escrito con las referencias, fuentes, notas de pie, va a ser exclusivo para la gente que apoya con las estrellitas, ¿no? Entonces, si tú lo quieres, nada más entra al Discord y te agrego al canal, ¿no? Y ya yo voy a estar dándoles todos los escritos que yo haga, ¿no? A ver si les interesa, ¿no? No es a la de a huevo. Eric Mraz liked the stream. Thanks for watching. Pues fuga, gente. Sale. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Que descansen. Pasen una linda noche, ¿vale? Gracias de nuevo por las estrellas, al Jerko, al Rodolfo, ¿ok? Mañana voy a estar haciendo streaming normal con respecto a Fighting Games.